Bienvenidos amigos un día más al programa América Directo. Hoy un programa muy especial porque vamos a hablar del golpe de mano que está dando el Foro de San Pablo o el Grupo de Puebla en Hispanoamérica. Atención que estamos hablando de que poco a poco pues María Corina Machado es eliminada de las futuras elecciones en Venezuela y atención que Jair Bolsonaro también. Esa es la democracia que proponen estos tipos. Es increíble que a Bolsonaro le dejen inhabilitado y el señor Lula da Silva, que ha sido pues un auténtico presunto, diría presunto por problemas jurídicos, pero todo el mundo sabe lo que es Lula da Silva, un presunto delincuente que fue salvado por los jueces que él puso y que no le pasa absolutamente nada. Y mientras tanto continúa el blanqueamiento de Maduro, que es algo pues calamitoso y es una vergüenza para toda Hispanoamérica y para el mundo hispano. Con nosotros está don Juan Solaeche. Buenas noches, don Juan, ¿cómo está usted? Gracias por invitarte, muy amable, muy bien. Pues don Juan, vamos a, antes de conectar con Miguel Martín, le voy a leer la siguiente noticia. Dice, así se enfrenta a la izquierda a quienes los confrontan. Los líderes opositores de Maduro y Lula da Silva, María Corina y Jair Bolsonaro, inhabilitados el mismo día. Dice, en México, el actor, productor y activista católico Eduardo Verástegui, que está considerado, digamos, una de las grandes posibilidades para el PAN, pues comentaba las siguientes cosas. Dice, comenzamos con el repaso de actualidad. Y Jair Bolsonaro ha sido inhabilitado, atención, por 8 años. A la vez, también ha sido inhabilitado María Corina Machado. Entre los líderes de Iberoamérica, el presidente de Paraguay repudia la inhabilitación de la opositora ante la mirada de Lula y del presidente argentino Alberto Fernández. También presidentes de Uruguay defendieron a María Corina Machado y la libertad del pueblo venezolano en la cumbre de Mercosur, a pesar de la presencia de los presidentes Alberto Fernández, Luis Arce y Lula da Silva, aliados de Maduro. La publicación Americano Media recuerda que desde que llegó al poder Lula da Silva ha insistido con tanta firmeza en lo que sucede en Venezuela y ha distorsionado tanto en todo lo que está pasando, gracias a su prensa, que está a su servicio, que la tiranía de Maduro parece ahora una democracia de primer orden. Pero claro, eso también lo hemos visto con el señor Zapatero, embajador de Maduro, que ha pretendido presentarnos a este tirano, a este psicópata, como a un auténtico demócrata, cuando es un auténtico dictador. Pero es curioso, ¿no? O sea, Jair Bolsonaro inhabilitado y María Corina Machado inhabilitada. Esa es la democracia que propone el Grupo de Puebla. Si te das cuenta lo que está gravitando en todo Iberoamérica y en este caso en Mercosur, es la indefinición del presidente Biden, la indefinición de los demócratas, a las cuales no tienen un referente claro las democracias de Iberoamérica. Y en este caso en Mercosur han tenido que ser Uruguay y Paraguay, los dos presidentes, quienes han tenido que reseñar, ¿no?, este ataque a la democracia con estas inhabilitaciones de Jair Bolsonaro y Corina Machado. No olvidemos que Corina Machado fue inhabilitada anteriormente también porque había sido representante de Panamá a título de embajador en la OEA, te acordarás. Y bueno, acogiéndose a eso, pues ya la inhabilitaron. Es decir, también son unos errores que no tienen mucho sentido. Cuando tú estás jugando a esos niveles de candidato presidencial, a estos países tan poderosos, porque aunque aquí desde Europa vemos muy lejos Iberoamérica, no olvidemos que Venezuela es un gran país, un poderoso país con una riqueza inmensa. Entonces, que Corina Machado cometa estos errores tampoco tiene mucho sentido. Yo del análisis, conociendo un poco Venezuela, creo que Venezuela tendrá que pasar un poco como la transición española, de la ley a la ley. Tú no vas a conseguir echar a Maduro. Una dictadura tú no la echas, tú no la expulsas de la noche a la mañana. No es una dictadura comunista. Claro, pero fíjate que te voy a poner el ejemplo de Pinochet. Ni siquiera Pinochet, para sacarle del gobierno, hubo que hacerle una transición, hacerle senador, etcétera, etcétera. Hay una figura que a mí me llama muchísimo la atención, que es Antonio Ecarri, hijo, que está con el movimiento El Lápiz en Venezuela, y que sí está llegando
llevando un poco, está siguiendo un poco los movimientos que se hizo en la democracia española de la transición, de la ley a la ley. Él sabe que Maduro y toda su estructura de poder no se puede desmantelar, no se puede llegar y decir quitaros vosotros que nos sentamos nosotros, sino que ahí tiene que salir un pacto consensuado, un pacto de una transición lo más pacífica posible. Porque en cuanto vemos que intentas echarle impulso al poder, que es lo que intenta hacer María Corina Machado, enseguida saltan estos dictadores y, bueno, pues origina lo que origina. Bien por el presidente de Paraguay, bien, o sea, por Mario Arbó, bien por el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, que a la cara le han dicho, tanto a Lula como a Alberto Fernández, le han dicho a la cara que es incomprensible cómo la justicia está sometida en estos países sometidos al poder. Pues para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero Miguel Ángel Martín, que está, me parece que estás en Washington, ¿no, Miguel Ángel? Sí, estoy por aquí a su orden. Buenas noches, Miguel Ángel. ¿Qué supone que directamente se haya inhabilitado a Jair Bolsonaro y a María Corina Machado el mismo día, y además dos países que son el eje principal del Grupo de Puebla? Bueno, hay que darle varias lecturas dentro de lo que es la teoría de los juegos en esta geopolítica que estamos viviendo lamentablemente en nuestro mundo y que tu programa siempre y tus invitados lo describen muy bien y yo no lo voy a repetir. Creo que hay que hacer dos precisiones para abordar este tema de la supuesta inhabilitación. Primero, en el caso de la señora María Corina Machado, ella no está inhabilitada porque no existe juicio penal. Sabemos que estamos frente a un régimen tiránico con un corte dictatorial, pero vamos a decir las cosas como son. Las leyes venezolanas dicen claramente que para que haya una inhabilitación política de una persona para el ejercicio de su derecho político, tiene que haber un juicio penal y, como consecuencia de ello, una sentencia condenatoria que se ordene la prisión o el presidio, y que por lo tanto, si la persona está condenada en una cárcel, lógicamente no puede, tiene limitado su ejercicio de derechos políticos. Eso hay que decirlo claro. Tampoco existe ningún acto administrativo formal que determine, como consecuencia de un juicio penal, unos parámetros de inhabilitación. ¿Esto qué significa? Que la respuesta que hace la Contraloría General de la República con ocasión a una consulta que hace un diputado de la oposición venezolana y donde se menciona la supuesta inhabilitación de 15 años no constituye un acto formal. ¿Qué significa esto? Y es la opinión, sacando ya desde el punto de vista contexto jurídico, que desde el punto de vista de estrategia política, el régimen le está funcionando. ¿Por qué? Porque todo el mundo está hablando de que María Corina Machado, en el caso de ella, está inhabilitada. Y es un flanco favor al régimen de Maduro. Recordemos que las elecciones presidenciales, según la Constitución venezolana, son en diciembre del año que viene. No es todavía, es diciembre del año que viene. Y, lógicamente, cuando vemos que algunos voceros de la oposición venezolana comienzan a generar teorías de sucesión, si María Corina Machado llega a ganar las primarias que está organizando un sector de la oposición, porque no está toda la oposición allí, entonces comienzan ya los mismos miembros candidatos opositores de esas primarias a generar teorías de sucesión, y lo que están haciendo es un flanco favor al régimen por maldad o suciedad política, que lamentablemente así ocurre, y otros por ignorancia. Al final, la estrategia del régimen está funcionando, lo está logrando, está dividiendo más a la oposición venezolana. Aparte, esta oposición venezolana, que mucha gente habla de que más que oposición al señor Maduro, pues una parte son submarinos metidos o una quinta columna metida dentro de la oposición, porque hay personajes que dejan mucho que desear y más que estén a favor de Maduro, parece, perdón, más que estén en contra de Maduro y que quieran traer la democracia, parece el partido campesino que quiere establecerse en Venezuela para blanquear y justificar la dictadura de Maduro, ¿no?
Bueno, Jesús Ángel, yo no sé cómo es en España, pero en Venezuela pareciera que cuando la gente es muy pequeña le pregunta qué quiere ser cuando sea grande y todo el mundo quiere ser presidente de la República, ¿no? Y más cuando tenemos un régimen dictatorial, es algo absurdo. Cuando yo te digo que la estrategia del régimen de Maduro está funcionando dividiendo a la oposición, es porque cada vez que ocurre algo bueno dentro de la resistencia venezolana, no necesitamos al régimen de Maduro para que ataque esa idea, sino que inmediatamente viene alguien de la oposición a destruirla. ¿Por qué ocurre esto? Porque no hay una verdadera coalición ni voluntad política para desplazar al señor Maduro. Lo que existe es un cúmulo de intereses personales bajo una figura de una unidad que ni siquiera existe como una unidad, que además una unidad ya es un corte unitario. Lo correcto es hacer una coalición política. Fíjate que es algo interesante lo que te quiero comentar ahora. Es que a María Corina la están acusando de ser cómplice de la corrupción que se denuncia alrededor del gobierno de Guaidó. Y hay un antecedente que es bueno tenerlo en cuenta para que todos tus invitados lo visualicen. Cuando el señor Petro, actual presidente de Colombia, era alcalde de Bogotá, fue inhabilitado. Él acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le da la razón al señor Petro y condena al Estado colombiano, señalando que no puede haber ninguna inhabilitación por parte de una autoridad administrativa, sino que eso le corresponde a la autoridad judicial. ¿Qué significa esto? Primero, María Corina Machado, en el caso de María Corina Machado, o Capriles Radón, que también está en la misma situación, no tienen juicio penal, no existe condena. Tampoco, en el caso de María Corina Machado, ella no ha administrado recursos, porque si bien es cierto que alrededor de lo que representó Guaidó en el pasado existe mucha duda sobre su gobernanza, porque él sí administró dinero, sí administró recursos, pero nunca rindió cuentas a la nación, pero eso ya le corresponderá a la democracia estudiar eso desde el punto de vista de justicia. Y cuando tengamos una autonomía de poderes para poder hacer alguna investigación, no tenemos fiscalía, no tenemos contraloría, no tenemos tribunal. ¿Qué significa esto? No existe instituciones en Venezuela, está vaciada la democracia. Ahora, los políticos venezolanos están acudiendo o están anunciando acudir el año que viene a elecciones frente a este régimen dictatorial y todos sabemos que ellos no van a desplazarse del poder de una manera tan fácil, no va a ser sencillo, lo que viene es muy difícil. Y con esto termino esta parte. Lo que está ocurriendo con María Corina Machado es apenas el inicio de lo que va a venir más adelante, que puede ser muy similar a lo que fabricó Ortega en el pasado. Recordemos que Ortega en Nicaragua apresó a 7 candidatos presidenciales durante más de un año. Se asumió la elección y fue reconocido por el Foro de Sao Paulo de manera pública, porque aquí está involucrado el Foro de Sao Paulo, que no le interesa que Maduro cese en el poder. Y aquí no es un problema de que si los venezolanos van a lograr la democracia o no. O sea, en el caso de Maduro no les interesa los venezolanos ni sus condiciones. Y lamentablemente no tenemos una institucionalidad. Y eso incluye a los partidos políticos que tampoco tienen una institucionalidad porque no tienen una base militante. Y eso, por supuesto, es una situación gravosa para todos nosotros. Pues, señor Miguel Martín, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo. Reciba, como siempre, un fuerte abrazo. Gracias a ti, Jesús Ángel. Y bueno, un saludo a todos tus invitados y tus oyentes y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Y es que, amigos, la verdad que es que lo curioso de esto es cómo la gente puede ser tan ingenua, porque claro, en Venezuela creer que los comunistas van a dejarle que haya unas elecciones limpias y a 4 candidatos que supuestamente se presentan con toda esa buena intención, pues van a ganar las elecciones, no. Ya les digo yo que lo que va a pasar en Venezuela es que habrá unas elecciones. De esas elecciones, los verdaderos demócratas no van a sacar ni un escaño y los que son de la oposición puestos por Maduro
pues sacarán representación, se convertirán en el partido de los campesinos, como en antaño, y directamente continuará este régimen de terror, además falsificando la libertad y la democracia. Vamos a continuar porque atención, que nos vamos a Estados Unidos y sobre todo con el señor Biden. Mire lo que dice esta noticia, dice: el degenerado Biden es captado con una cámara oculta olfateando a una niña y diciéndole: no se lo digas a mamá. Joseph Biden ha sido captado olfateando agresivamente a una niña, susurrándole al oído y luego diciéndole: no se lo digas a mamá, antes de que le dijeran que su comportamiento perturbador fue captado por la cámara. Se insta a la policía DC a investigar las relaciones inapropiadas de Joseph Biden y el contacto con los niños, ya que los padres y los grupos antipedófilos exclaman: ya es suficiente, luego de una serie de incidentes inquietantes que involucran al presidente. Si bien los defensores de Biden afirman que a veces simplemente se vuelve un poco demasiado toquetón, una inmersión más profunda en su patrón de comportamiento revela serios interrogantes sobre la naturaleza del hombre. ¿Es Biden otro hombre poderoso con ciertas predilecciones que se ocultan a simple vista? Pues esa es la pregunta que nos hacemos todos. Es cierto que hemos visto que Joseph Biden es muy toquetón, le gusta tocar. Se lo digan a la mujer del presidente, de Pedro Sánchez, que vamos, le cogió de tal forma mientras Sánchez miraba para el otro lado, que parecía que se la quería llevar al estilo cavernícola. Pero es cierto también que hemos visto algunos gestos, señor Solaeche, a veces bastante llamativos y poco apropiados del señor Biden con respecto a niñas, a gente que a mujeres que les agarraba de forma indignante y que no le gustaba eso, que ponían malas caras, y eso lo ha hecho públicamente. Lo que hace sospechar que es lo que no hará cuando no le ven las cámaras. Seguramente que le diga a todas: no se lo digas a mamá. Hombre, yo aquí de verdad disiento de esta noticia en estos términos. Date cuenta que si los mismos actos que analizamos en Biden los analizáramos en Yolanda Díaz, ¿no vemos a Yolanda Díaz que te coge la cara con las dos manos y te da dos besos? Pero no a niños pequeños. Bueno, pero ni los agarra de forma lastiva. No, es decir, hay gente que es muy besucona, hay gente que es bastante se dedica a tocar. Recordemos que en este programa... Tocones. Lo hemos dicho en este programa tuyo... Él ya tuvo una acusación, el presidente Biden, de una compañera en el Senado, una compañera de su grupo demócrata, denunciándole también por acoso sexual. Lo que pasa que, lógicamente, como él es el presidente, luchar contra la Casa Blanca, luchar contra cuando estás dirigiendo el imperio, es muy complicado. Yo aquí me quiero acoger... A lo siguiente. Sabemos que tiene a Trump enfrente. Si Trump no ha hecho sangre con esta noticia, no la veo yo mucho recorrido. Y si el representante del Partido Republicano en la Cámara, el líder republicano, no ha hecho sangre con esta noticia, me parece a mí que tiene poco recorrido. Volviendo a confirmar, porque en efecto la noticia que tú dices es cierta y es verídica, que es muy toquetón, muy toca demasiado, y yo creo que debía de meterse más las manos en los bolsillos y sobre todo que dejen los niños en paz. Pero también recuerdo que son sus jefes de imagen y los papás de los niños los que le ponen los niños con la foto. Uh-huh. Es decir, seamos todos responsables. Pues amigos, hay que tener cuidado con el señor Biden, que luego las manos van al pan. Pero claro, esto ustedes no se lo cuenten a mamá. Directamente vamos a continuar, porque dice la siguiente noticia que Trump arrasa a DeSantis según nuevas encuestas en Florida. Con un margen del 57% al 33%, Trump se impone sobre DeSantis entre los republicanos consultados en la muestra realizada en Florida. Pues aquí, amigos, es un dato llamativo que el señor Trump, pues...
tenga ese apoyo tan contundente en Florida, que es uno de los feudos de DeSantis. Hay que recordar que DeSantis, el gobernador, ha ganado mayorías absolutísimas, ¿no? Lo que pasa es que también tenemos que recordar que es que el presidente Trump reside allí. Es decir, él está viviendo allí, se deja ver, él está haciendo muchísimo campaña allí, precisamente en Florida, y tiene todo ese apoyo de la migración cubana frente al castrismo, etcétera. Es muy incómodo para un gobernador como DeSantis tener a Trump en el patio trasero de su casa mientras estás gobernando allí en Florida, ¿no? Fíjate que la mayoría de 50 años de los republicanos están todos con Trump, con una gran diferencia, y los jóvenes de 18 a 30 años son los que están más con DeSantis, pero tampoco con mucha diferencia frente a Trump. Está claro que el líder republicano que se va a enfrentar a, no sé si será Biden, si llegará Biden todavía a llegar a presentarse, va a ser Trump, pero con mucha diferencia. No, más, y hablando de Biden, que lo ha puesto usted a sacar, si a Trump le sacaran esos vídeos tocoteando de esa forma tan poco adecuada a los niños, estaría muerto, porque es que le llegan a acusar de abusos deshonestos de una señora que más quisiera. Que hace 20 años, hace 20 años se metiera Donald Trump con él. Pobre señora ahora ya es una abuela. Y que dices, hombre, no sé. Donald Trump, que era un galán, que era, hay que recordar que era un tipo bastante guapo, alto, multimillonario. Y esa señora, vamos, seguro que pagaría porque se metiera Donald Trump con él, bueno, en unos baños, vamos. Lo que es verdad, pero vuelvo a repetir que si aquí hubiera sangre, si hubiera carnaza de verdad, Donald Trump no la dejaría escapar. Porque bastante están haciéndolo con el tema que ahora hablaremos, entiendo, de los tribunales. Pues vamos directamente a la situación de los tribunales del señor Trump. Dice, ¿cómo afrontará Trump los cargos por mal manejo de documentos clasificados que le imputan? Dice, el expresidente Donald Trump y su coacusado Walt Nauta expusieron este lunes por la noche algunos de los ataques legales que potencialmente lanzarán contra los cargos relacionados con el supuesto manejo indebido de información clasificada presentados en su contra por el fiscal especial Jed Smith. Los acusados argumentan que los cargos darán lugar a disputas previas al juicio sin precedentes, que requerirán que la juez del distrito Allen Cannon se pronuncie sobre cuestiones jurídicas que probablemente nunca antes se hayan planteado ante un tribunal. La defensa también sugiere que no será posible sentar a un jurado justo durante la campaña presidencial, un indicio de que Trump podría pedir en última instancia una fecha de juicio posterior a las elecciones, aunque la presentación de este lunes no proponía ninguna fecha específica. Este caso extraordinario presenta un serio desafío tanto a los hechos como a la percepción de nuestra democracia en Estados Unidos, escribieron los equipos legales de Trump y de Nauta en la presentación conjunta. El tribunal preside ahora una acusación promovida por la administración de un presidente en ejercicio contra su principal rival político, el mismo destacado de candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Pues ahí lo tenemos, amigos. La verdad es que a Biden también le cogieron con documentos clasificados en su casa y no veo que esté enjuiciado. Y ahora, claro, esto es un movimiento político, como dice perfectamente la acusación, donde el fiscal es un reconocido demócrata, quieren ponerle también un jurado demócrata y un juez o una jueza demócrata. Y esto ya es increíble que en Estados Unidos se esté produciendo persecuciones políticas tan graves como esta. Hablábamos de Venezuela y Brasil, pero aquí estamos llegando a los mismos términos, en supuestamente la cuna de la democracia, sobre todo desde que ha llegado pues la momia Biden. Bueno, recuerda que después del caso Watergate sacaron una ley de la ley de registros presidenciales. Esta ley lo que venía a recoger era qué documentos, cuando dejar de ser presidente tú y tu equipo, pasan a ser clasificados o desclasificados o con una clasificación bastante débil. En fin, que no da para más, no da para más, y sobre
sobre todo cuando pasan los años, pues ya está claro que si tú lo que tenías era una información inmediata sobre el despliegue de misiles de China en el mar de la China o el tema de Taiwán, comprenderás que ya después de 5 años eso ya ha quedado caducado. Fíjate, recuérdate que todos los presidentes de los Estados Unidos, todos o casi todos, creo recordar que todos han hecho la biblioteca presidencial, que la han llevado a su territorio, y toda la mayor ilusión es que en su pueblo, en su ciudad natal, esté la biblioteca presidencial del presidente Carter, Nixon, Obama, etcétera, etcétera, ¿no? Conociendo la figura de Trump, yo no me imagino que él fuera menos. Además, él no podría ser una biblioteca muy sencilla, tendría que ser muy ostentosa. Es verdad que está con una persecución terrible porque son cientos de horas, miles de horas de grabaciones. O sea, que la han ido siguiendo, la han ido grabando, la han ido filmando. Y hay miles y miles de documentos que recogen toda esta investigación que se está haciendo. Curiosamente, la Fiscalía todavía no ha entregado a la defensa, no ha entregado la documentación en la cual se basa la acusación. Por lo tanto, diríamos que estamos en una precampaña larga electoral, destruyendo al posible candidato porque Trump. Trump lo que pretende es que el juicio se celebre después de las elecciones. Es que es imposible. Vamos a ver, un juicio con público, ¿cómo lo vas a hacer en plena campaña de las presidenciales con estos escándalos que precisamente la Casa Blanca ha apoyado, desgraciadamente apoyado por parte del FBI, porque en el FBI son gente muy seria, son funcionarios, altos funcionarios muy responsables, se han jugado la vida, pertenecen a la administración y no entran a ese juego. Pero bueno, hay otra parte de funcionarios, como pasa aquí en España, como pasa en otros países, que sí se prestan a ese juego, ¿no? Entonces, va a ser muy complicado un juicio durante las elecciones, que sea un jurado independiente, un jurado que no se vea tocado en ninguno de los sentidos de uno o de otro lado. Por lo tanto, yo creo que va a ser obvio. Primero, que tienen que entregarle a la defensa de Trump los cientos de miles de documentos que todavía no conocen, de que se le acusan, las pruebas reales de que se le acusan. De momento lo que están mandando son camiones y camiones de documentación que estarán pidiendo tiempo. Y segundo, es que van a estar inhabilitados todos. Claro. Es decir, si tú tienes que votar, dices que no estás enterado de lo que está pasando, pero si tú tienes el derecho constitucional a votar, en fin, va a ser muy complicado. Pues vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar porque, atención, la polémica que se ha desarrollado. Dice la siguiente noticia: acusan a Matt Weber y Matt Gibson de ser fascistas y racistas por saludar a Donald Trump en un evento de la UFC. Dice, el artista Jack White arremete con dureza contra Matt Weber y Mel Gibson por normalizar la presencia de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, en eventos como el último combate de la UFC. Este cantante ha arremetido de forma directa contra los dos actores, como hemos dicho antes, por normalizar la presencia de Donald Trump, así como por saludarlo en diferentes espacios y eventos públicos. Los dos actores, junto a George Rogan y Guy Fieri, fueron captados hablando con el expresidente de los Estados Unidos en el último evento de la UFC en Las Vegas. El pasado fin de semana, White, informan en medios estadounidenses como Variety, ha acudido a las redes sociales para criticar el hecho, catalogándolo de fascista, racista y pedazo de M. Cualquiera que normalice o trate este repugnante fascista, racista, estafador, repugnante pedazo de M de Trump con algún nivel de respeto también es repugnante para mí, escribió el cantante en su publicación en Instagram. Ese eres tú, Jod Rogan. Tú, Mel Gibson, tú, Mike Weber y tú, Guy Fieri. Esta es una declaración mía y no acepto discusión, debate. Decía Jack White, tercero, protestaba. White, desde hace años, suele usar sus redes sociales para criticar a Trump. Anunció en noviembre pasado que abandonaría Twitter después de que el propietario Elon Musk restableciera la cuenta de Trump después de que fuera prohibida tras el ataque al Capitolio de los Estados Unidos. Un hecho fatídico que se produjo el pasado 6 de enero de 2021 y que causó cierta controversia en su día. Así que le devolviste a Trump su cuenta en Twitter. Absolutamente repugnante, Elon, explicaba White en ese momento. Pues este White es un perfecto tipo intolerante,
rancio y casposo que no respeta la democracia. O sea, si el señor Weather o el señor Gibson, Mel Gibson quiere saludar a Donald Trump, están en su perfecto derecho. Y no tiene que salir ningún sacamantecas, repito, a decir barbaridades sobre la relación que tengan estos señores. Porque no quiere decir que a lo mejor estos señores voten al señor Trump, pero la intolerancia de las izquierdas, de los demócratas, de estos que defienden la cultura woke, llega a límites que superan muchas veces a los de Corea del Norte. Porque esto es un auténtico escándalo. Que personajes tan siniestros se dediquen a hacer estas declaraciones y utilicen las redes sociales, en este caso Instagram, para decir esto. Pero Instagram, si lo hubiera hecho Donald Trump al revés, le quitan la cuenta. Ojo, ¿cómo les permite decir basura en esa red una y otra vez sin decir absolutamente nada y ni sin quitarle la cuenta? Ojo, eso lo decimos, o lo dice usted, o lo digo yo en Instagram, y según estamos poniendo la segunda letra, no lo borran, no nos quitan la cuenta. Vamos. Automáticamente. Esto no es de ahora. El actor Mel Gibson, sobre todo Mel Gibson, lleva años donde se ha declarado cristiano practicante, donde está denunciando la vida en Hollywood, la vida en California, en todo lo que es el mundo de la comunicación, sí, del famoseo, de la publicidad y de la música, ¿no? Y esto a él le está costando caro, pero bueno, él se está enfrentando con mucha valentía. Él denuncia todos los abusos que precisamente están haciéndose, los ataques en los medios, ese abuso, esa desmoralización de la América profunda, esos ataques indiscriminados que personajillos como este se permiten hacerle. Y yo es que, de verdad, lo único que pondría sería la foto de todos los expresidentes vivos de los Estados Unidos. Y todos los expresidentes vivos de Estados Unidos veríamos en la foto, veríamos a demócratas y a republicanos, claro, y veríamos al señor Obama al lado del señor Trump. Claro, pero es que es muy sencillo. O sea, yo veo al señor Pedro Sánchez o al señor Biden y puedo saludarles, ¿no? Y les saludo por educación. Y eso no significa que yo apoye al señor Sánchez, ni al señor Biden, ni a nadie. Pero este es un auténtico perturbado. Esto es un ataque despiadado, vuelvo a repetir, a los valores morales de la América cristiana, de la América profunda, que toda esta gente del woke no está dispuesto a que nadie defienda los principios fundamentales recogidos en la Carta Magna, en la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, este señor lo primero que tiene que hacer es leerse, aprenderse la Carta Magna, porque entiendo que ha nacido en los Estados Unidos, por lo tanto no ha tenido que aprender ni jurar la Constitución como nuevo norteamericano, porque estoy seguro que si no, no podría decir estas cosas. Y además, en un país de tanta libertad como tiene Estados Unidos, usar este lenguaje para hacerse famoso y tal, pues yo no lo veo. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Por mucho menos de la mitad de cualquier expresión que ha vertido este hombre en las redes, en Instagram, hubiera sido la cuenta inmediatamente eliminada. Pues amigos, lo han escuchado todos ustedes. No vamos a ir a publicidad, pero ojo, no se vayan, porque una tal Gálvez, atención, denuncia a López Obrador ante el INE por violencia política de género. No sé, amigos, pero si quieren saber qué es este nuevo embrollo, no se vayan, porque si no nadie se lo va a contar. Vamos a ver lo que es la violencia política de género. Todo esto después de la publicidad. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades?
Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3, que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradev.com. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Y amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos con Xochitl Gálvez. Atención, que esta señora tiene nombre nahual y apellido español. Es una auténtica mestiza en todo orden, que dice que denuncia a López Obrador ante el INE por violencia política de género. Dice, la queja incluye al vocero presidencial Jesús Ramírez y al equipo de comunicación de presidencia. La pelea entre la senadora Gálvez y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha escalado una nueva etapa este pasado martes. Después de varias referencias que ha hecho el mandatario hacia la mujer desde sus conferencias matutinas, Gálvez le ha denunciado ante el Instituto Nacional Electoral, atención, por violencia política de género. De acuerdo a la denuncia presentada en el árbitro electoral, las menciones hechas en las ruedas de prensa diarias reproducen patrones y estándares históricos que han colocado a la mujer siempre por debajo de los intereses y estrategias de los hombres. La queja abarca también lo publicado por las redes sociales oficiales del gobierno mexicano, que le acusaron de ser la representante de la oligarquía. Por estos mensajes han sido denunciados también los miembros del equipo de comunicación de presidencia, como el vocero presidencial Jesús Ramírez. Yo no ofendo a las mujeres, ha respondido este miércoles, o sea hoy, el mandatario consultado por la prensa. López Obrador encontró hace días su nueva mayor contrincante. En apenas una conferencia mañanera cargó varias veces contra Gálvez, a quien calificó como la candidata de la mafia en el poder y la candidata de Carlos Salinas, Foz, Claudio González y otros traficantes de influencias, y acusó de estar siendo inflada por un par de empresarios. En las conferencias mañaneras y en los mensajes de Twitter difundidos por el gobierno federal, se sostuvo que mi camino está decidido por diversos hombres, que cualquier aspiración que pueda tener dependa de lo que diga un grupo de hombres, y que me están inflando este grupo de hombres, no la ciudadanía ni mi trayectoria, relata la senadora de la denuncia. Pues a ver, Xochitl o Xochitl Gálvez. Yo aquí siempre me meto con el señor López Obrador, ustedes amigos me conocen, me parece un dictadorzuelo de tercera, me parece que está destrozando México, me parece que forma parte de ese grupo, ese cártel de Puebla, que es un peligro andante, pero claro, que esta señora que se mete en política porque la critiquen y le ataquen, digan que hay violencia, atención, violencia política de género, me parece ya un insulto a la inteligencia. Primero, porque la violencia es violencia. No se meten con usted porque sea mujer. Si hubiera un hombre, López Obrador diría burradas. A los españoles nos ha llamado genocidas. ¿Qué peor insulto puede hacer alguien a un país entero? Este tipo, por cierto, que es descendiente de españoles. Y ahora viene la Xochitl a decirnos
que hay violencia de género política, oye, pues mira, no te dediques a política si cualquier crítica te va a ofender y tiene la piel tan fina. Pero ya, o sea, creo, amigos, que la violencia contra las mujeres es algo muy serio para que vengan sacamantecas de este estilo a decir chorradas de este tipo, señor Solaech. Aquí el problema que tiene AMLO es que esta senadora le está arrebatando la bandera del indigenismo. Y eso perderlo López Obrador le cuesta. Acusarla de diciendo que bueno, que ella es la portavoz de los antiguos presidentes, etcétera, de México, pues hombre, ¿cómo armas la oposición? Está claro, si tú eres senadora de la oposición, pues tendrás detrás todos los antiguos presidentes que están. Y apoyos. Jugando, claro, con todos esos apoyos y tal. Pero a él lo que le duele es el tema indigenista. El problema que tienen estos líderes de la izquierda es que no es que se vayan a su partido y desde allí hagan y demás. No, utilizan, como estamos viendo, el sello presidencial en las cámaras, en las imágenes, utilizan el sello presidencial, los medios oficiales del gobierno para atacar a la oposición desde el Palacio Presidencial. No, mire usted, eso me recuerda a mí a los martes aquí en Moncloa. Sí, claro. Después de 3 o 4 denuncias de la Junta Electoral diciendo, mire usted, usted no puede utilizar el Palacio Presidencial para atacar a la oposición. Usted, el Palacio Presidencial, lo tiene que usar para comunicar las resoluciones del gobierno, anunciar qué medidas han tomado y demás. Luego usted, si quiere, en un desayuno privado, en una entrevista a los medios de comunicación o desde la sede de su propio partido, usted podrá atacar a la oposición, pero usted no puede prevalerse de unos medios públicos que pagamos todos. Pero eso estaría bien, que esa crítica que hace usted tiene todo el sentido, pero cuando ya pasa a denominarla como la denomina violencia política de género, me parece que un insulto a la inteligencia, ¿no? Sí, pero es que se lo ha puesto muy fácil. ¿Por qué? Porque si tú eres el líder, como AMLO va, del líder de la izquierda, de los derechos de los indígenas, de los derechos sociales, la LGTBI, todos los grupos marginales y tal, tú no puedes atacar tan radicalmente a una mujer de esa forma. ¿Me explico? No, porque usted es la líder, está atacando y tal. No, porque la estás acosando. Es que tú mismo has creado el entorno para que ella te denuncie por acoso, por violencia. ¿Me explico? Es decir, cuando te hacen comerte tus palabras, cuando te has excedido en tus planteamientos, luego es muy duro tener que comerte todos tus planteamientos. Que yo estoy de acuerdo contigo, vamos a ver, esto es la lucha política. Señora, usted se está dedicando a la política y usted tiene que aceptar que esto es un debate político. Yo lo que estoy de acuerdo contigo en eso, lo que no estoy de acuerdo es que se utilicen los medios presidenciales, los medios oficiales, para atacar a la oposición. Creo que eso no es de recibo, pero no solamente en México se están realizando esas cosas. No muy lejos, aquí en la carretera de La Coruña, me parece que alguna que otra también hemos hecho. Aquí, amigos, en España, la verdad que se utilizan las instituciones públicas, lógicamente, para hacer política, como si fueran instituciones de un partido político, día sí y día también. Pero claro, de ahí a decir que violencia política de género, pues esto es un poco como un canto al sol. Vamos a continuar y dice, el ministro del Interior de Perú apunta que la tercera toma de Lima no tendrá tanta afluencia como las anteriores. Dice, sectores opositores a la presidencia de Dina Boluarte han convocado para el 19 de julio una nueva toma de Lima, como las ya celebradas en diciembre de 2022 y en enero de 2023, pocas semanas después de la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo. De acuerdo con Romero, las organizaciones no están realizando una convocatoria real y la movilización no está teniendo la acogida que esperaban porque, entre otras cosas, la población quiere trabajar más que protestar, según recoge la emisora peruana RPP. La gente, nuestros ciudadanos, quieren trabajar. Perú necesita agarrarse de la mano y trabajar en un solo norte. Lo que tenemos que dejar de lado son esas venganzas y odios de pequeños grupos que hay en el país, han manifestado Romero ante los medios de comunicación. Pues Romero, yo no me fiaría de los comunistas, porque
ya nos acordamos de lo que pasó en Chile, cómo fueron capaces de reventar Chile para que ganara Boric, cómo fueron capaces los comunistas de reventar Colombia para que ganara este esperpento de Petro, y cómo han sido capaces pues, de que cayeran otros países como Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta gente, cuando preparan un asalto, son auténticos profesionales de la GIFPRO y no hay que fiarse ni un pelo, porque aunque es de una forma ilegal lo que están haciendo, es asaltar Lima, creo que la situación es muy preocupante. Recordemos además que llevan más de 60 muertos de todas las manifestaciones anteriores en los asaltos que han hecho. De todas formas, aquí yo quiero romper una lanza por la justicia, la magistratura peruana. No les tembló el pulso de destituir a Castillo. No les tembló el pulso en poner orden ahí la justicia. La justicia peruana es una justicia muy consolidada, son gente bastante seria, unos juristas que intelectualmente muy informados. Y por lo tanto, el problema que tenemos es el estigma que Dina Boluarte siempre llevará, que era la número dos de Castillo. Es decir, es que eso es imborrable. Ese estigma no te lo quita nadie. Pero en Perú directamente lo que se aplicó es las leyes peruanas para evitar un golpe de Estado de un tipo llamado Castillo. Claro. Pero entonces, ¿qué protesta esta gente? No. Son, digamos, personas que van contra la legalidad vigente. Sí, pero el tema está en que se han dado cuenta que la justicia de Perú es muy seria. Es decir, no les tiembla el pulso a la hora de sentenciar. Y entonces, claro, cuando tú tienes una justicia de estar débil o muy progubernamental o muy antigubernamental porque se huele en el cambio, es cuando atacan estas órdenes criminales. Pero hasta la fecha, lo que es cierto y verdad es que la justicia peruana actuó, destituyó al presidente autogolpista, a Castillo, está en prisión. Pero vuelvo a repetir, Dilma no se va a poder quitar, no se va a poder quitar el estigma de haber sido número dos de Castillo. Pues amigos, vamos a continuar, y en este programa siempre tenemos un espacio especial para Gustavo Petro. Dirán ustedes, bueno, ¿qué ha hecho ahora Petro? Pues una de las suyas. La verdad que no entiendo todavía cómo hay personajes que pueden dedicarse a la política y que haya personas que se puedan dejar engañar por personas de tan baja moral. Estamos hablando que dice pagar para no matar. El gobierno de Gustavo Petro defiende su programa para alejar a los jóvenes de la violencia. Jóvenes en Paz contempla transferencias mensuales de 1 millón de pesos a personas en riesgo de ser captados por grupos criminales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quiere utilizar subsidios mensuales de 1 millón de pesos, unos 240 millones de dólares, para alejar a los jóvenes de la violencia que desangra en el país. La propuesta no es nueva. Ya la implementó cuando fue alcalde de Bogotá en el 2012 al 2015. La anunció varias veces como presidente y la incluyó en su Plan Nacional de Desarrollo, y le creó una dirección propia en el nuevo Ministerio de Igualdad. No obstante, en los últimos días la iniciativa generó especial revuelo por el modo en que Petro se refirió a ella durante una visita a Buenaventura, una ciudad que sufre el recrudecimiento de la violencia, donde decían que miles de jóvenes a los que les vamos a pagar por no matar, decía Petro, por no participar de la violencia, por estudiar, dijo. Pues, ¿qué quieres que le diga? O sea, esto es increíble. Les va a pagar una paguita a estos jóvenes, que no se sabe si van a ser asesinos o no asesinos, para comprar votos. Lo que quieren hacer es un subsidio, directamente, como hacen en todos los lados. Aquí en España, ¿qué es lo que propone Yolanda Díaz? Pues a los niños, cuando cumplan 18 años, dale 20.000 euros, nada más y nada menos. Y además que esos 20.000 euros, pues un comisario político de Yolanda Díaz se lo vaya dirigiendo. ¿Qué es lo que quiere Petro? Pues pagarle una paguita a los jóvenes para que le voten. Y luego si matan o no matan, ya veremos. Pero nosotros hemos hecho todo lo posible para sacar a esos jóvenes de la violencia. La verdad es que no se saca a los jóvenes de la violencia pagándoles ninguna paga. Se les saca dándoles estudios, ayudándoles, no dándoles dinero por nada. Y Petro,
lo único que va a promocionar es que muchos delincuentes jóvenes tengan pues una ayuda adicional para que sigan siendo delincuentes y aparte, lógicamente, a ver si saca algún bote. Bueno, poco me toca añadir porque es que mi ejemplo también es la paguita de Yolanda Díaz. Hombre, el apoyo a su amigo de los de la ceja, que han vuelto otra vez a revivir los chicos de la ceja de Zapatero. Bueno, pues le hemos dado 400 euros a todos los jóvenes para que se lo gasten en PlayStation, en las entradas de los conciertos, de los amigos de la ceja, de los actores de y cantantes de la izquierda. Los trenes gratis para irse de vacaciones. Claro, es decir, que eso lo tenemos. Lo que es cierto de verdad es que todavía no nos hemos atrevido, quizá porque no fuimos el célebre Cacas, como era Petro, quizá por eso no nos hemos atrevido a unir el dejar de matar con la paguita. Pero aquí es mejor todavía, porque a los menores internados y no identificados, a los menas, por no decir el nombre, se les paga, da una paguita. Hombre, claro que en Cataluña hasta de 600 euros. Llega ya un momento que a lo mejor una persona que gana 1.000 euros, 1.200 euros, si es que a estos señores en subvenciones se llevan a lo mejor 1.500 euros o 2.000 euros sin hacer absolutamente nada. Tranquilamente. Y lo que es más grave, que es que ya están exigiendo las casas, están exigiendo que la paguita a todos estos emigrantes que se supone que están en España, que han venido a trabajar, están en sus países de origen y que entonces le piden a la Seguridad Social que le haga las transferencias a sus países de origen. Claro, como Dios manda. Pero esto, ¿qué estamos haciendo? Bueno, y a los menas les hemos hecho 10 piscinas, porque claro, los pobres chicos menas que están aquí abandonados y tal, no pueden pasar calor. Mientras nuestros ciudadanos del volcán de La Palma todavía están en barracones. De eso no nos saca nadie. Pues eso no lo saca nadie, amigos. Pero vamos a continuar porque tenemos otro personaje. Boric escapa a España de un Chile ingobernable. Dice Boric, con una pequeña delegación de empresarios o de empresarias mujeres, dice solo mujeres, la justicia chilena ya ha investigado una serie de fraudes de millonarios recursos que miembros de la coalición gobernante han destinado a financiamiento irregular de la política. Dice, llama la atención de que a pesar de estar en medio de una crisis reputacional, Boric insistiera en viajar a Europa. Algunos piensan que es para despedirse de Pedro Sánchez a puertas del triunfo de la derecha española y a las puertas, dice, del triunfo de la derecha española y desearle éxito en su futura incursión en algunos receáculos de la ONU. Pues ahí tenemos a Boric, que le están salpicando todos los casos de corrupción. La verdad que la delincuencia en Chile es algo lamentable, corrupción, el país a punto de separarse por el movimiento mapuche. La llegada de Boric a Chile ha sido como una de las plagas, de las siete plagas que hizo Dios sobre Israel. Mira, te voy a señalar el último informe que han sacado sobre Chile. Boric entró con un 56% de aceptación y en estos momentos, a los dos años, está por debajo del 28%. Es decir, ha perdido el 50% justo. Pero te voy a decir cuáles son los problemas que aquejan a Chile. A ver si te suena. Pérdida de seguridad, aumento del narcotráfico, pérdida del nivel de educación, amenaza a los fondos de pensiones, amenaza a la sanidad privada, apoyo a las minorías, desincentivar las inversiones por las exigencias medioambientales, la agenda apoya a la agenda global de la ONU, la expansión del terrorismo en el centro sur, programas de educación sexual aberrante, extorsión del Partido Comunista con el que cogobierna, intervención en actividades y productos del sector privado, etcétera, etcétera. ¿A qué te suena? A España. Pues estamos hablando de Chile, que era el país más seguro, donde tú podías realizar, se decía que era el país más occidentalizado en Iberoamérica, donde las pensiones estaban garantizadas, que era un país serio, tú hacías negocio y tenías garantizados. Pues fíjate tú, en dos años, cuáles son las amenazas reales ya hoy implementadas en Chile. Pero es que este programa lo estamos viendo en Colombia. Este programa es el que se ha realizado en Venezuela, que se ha realizado en Cuba, que se está realizando en Nicaragua. Es decir, es la agenda.
En la agenda. En la agenda, amigos, del Cárter de Puebla y del Foro de San Pablo. Y es que muy sencillo. ¿Quieren ustedes destruir un país? Pongan a uno de estos tipejos gobernándolo. Y tienen asegurado, en todos, máximo 4 años, un país que funcione como un tiro en convertirse pues, en un auténtico despojo de país. ¿Lo quieren entender? Ahí están. Yo no, sí, no es opinión, son datos objetivos. Señor Solaeche, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directa. Gracias a ti por invitarme una nuevamente. Y amigos, nos tenemos que despedir de todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en América Directo. Un fuerte abrazo para todos ustedes.